investigadores en el contexto de la pandemia. Y bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a Ernesto Peñalosa. Gracias por estar aquí. Ernesto Peñalosa estudió la licenciatura en Historia y la maestría también en Historia del Arte en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, y fotografía en el CUEC de la UNAM también. Actualmente labora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en donde se desempeña como técnico académico en el Archivo Fotográfico Manuel Tucent, y es profesor de asignatura en el Colegio de Historia del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la propia Facultad de Filosofía y Letras. Como curador ha organizado 16 exposiciones. Una gran escultura que en palabras se dice que en este sexenio la revolución se bajó del caballo y se montó al Cadillac. Fue el primer presidente post-revolucionario que no era militar. Era licenciado en Derecho por la UNAM, y cuando empieza la construcción de Ciudad Universitaria, en ese inter del 1950 exactamente, le otorgaron el honoris causa al presidente, al inicio de la construcción del campus. Estas imágenes que ven son de nuestra Fototeca Nacional. El que era entonces rector de la UNAM, Luis Garrido, que por cierto su periodo se había acabado a inicios del 52 y por disposición presidencial se prorrogó su periodo hasta esta fecha, porque había una amistad entre ellos. Y Luis Garrido dijo: piedra de monumento que permitirá a las futuras generaciones de universitarios venerar al creador supremo de la ciudad universitaria. Con esta obra del escultor Ignacio Asunsolo, más parecida a Stalin que a Miguel Alemán, se pretendió perpetuar su imagen dentro de la universidad. Esta perpetuidad duró 20 años. Ahí está la placa que estaba en el basamento. Y el primer atentado, 4 años después de inaugurada. Durante los conflictos laborales de 1958, después de una manifestación en la explanada, unas horas después hay un atentado. No queda claro, como que se dijo que eran sindicalistas, estudiantes, es un misterio. Hay una crónica de Leñero, de Vicente Leñero, que hizo una investigación periodística impresionante, y queda la duda de este primer atentado. Y ese es el segundo. En junio de 1961 se inauguró con una cabeza nueva, realizada por el mismo escultor, pero ya sin el bigote y con rasgos suavizados para evitar incómodas confusiones de identidad. Sin embargo, fue dinamitada nuevamente en 1966, quedando en muy mal estado. Esta vez se optó por cubrirla con una suerte de caja metálica que durante el movimiento del 68 un grupo de jóvenes pintores, ahí está, decoró con pinturas alusivas al movimiento estudiantil. Finalmente fue retirada en 1972. Ay, creo que quedó en desorden. Creo que se movió el orden de la presentación. Pues estoy yendo al revés. Lo interesante es que a partir de esta acción espontánea de artistas indignados por la represión que el Estado ejercía sobre los estudiantes, se detonó un movimiento poco estudiado en la academia, que fueron los grupos artísticos que se organizaron
se funda un salón independiente y esto derivaría a la organización también del gremio de fotógrafos y llega hasta el primer coloquio latinoamericano de fotografía, pero esa es otra historia. Yo lo que les voy a contar hoy, y tiene que relación con el, con lo que es el trabajo colectivo. La construcción de Ciudad Universitaria fue una labor colectiva impresionante, donde participaron los principales arquitectos de este país, además de diferentes generaciones, los consagrados, los que inician un movimiento de arquitectura nacionalista que viene de los años 20 y jovencísimos estudiantes de arquitectura como Teodoro González de León, que se integra también al, al equipo. Cada edificio o facultad tenía dos arquitectos responsables, dos ingenieros, más el equipo administrativo, etcétera. En el organigrama, por supuesto, aparece otra vez, perdón, perdón, Miguel Alemán. Yo les voy a contar el proceso que hubo en otro proyecto colectivo que fue una exposición muy peculiar, porque la universidad se le ocurrió poner un cubo que presenta la posibilidad de montar exposiciones dentro de la tienda de la UNAM. Es muy extraño y yo a la distancia y por la experiencia creo que no es muy afortunada la idea, aunque el cubo es muy ingenioso, es un artilugio muy ingenioso que por ejemplo en el Centro Cultural Universitario tendría una función porque la gente va en una actitud de ver exposiciones, de tener una experiencia estética y no en, dentro de una tienda donde la gente más bien tiene la disposición de comprar. Pero la UNAM. Y encontré que tienen estos collages, como, bueno no collage, fotomontaje, hecho por el mismo Saúl Barbosa. Y de ahí me vino la idea de por dónde iba a ir la exposición. El reto era cómo en una tienda montar algo de interés. Teníamos que atraer la atención de un público que no iba a ver ninguna exposición. Y por otro lado, el reto también era mostrar algo que hablara de lo que hacemos en el archivo. Se llama Archivo Fotográfico Manuel Tusén. No solo guardamos material histórico, sino también seguimos produciendo imágenes. Quien nos tomó la foto hoy con el dron es un compañero del archivo, Gerardo Vázquez, y eso nos lleva a constante actualización para nuestro trabajo. Y hacemos muchísima fotografía arquitectónica. Entonces, el proyecto fue moviéndose en estos dos niveles. Imágenes que hablara de la actualidad de lo que hacemos con el acervo histórico de la construcción. El trabajo en equipo se organizó de esta manera con los alumnos y trabajamos a dos niveles, con un grupo de 8 alumnos, porque no todos quisieron participar, pero para mí lo más interesante fue trabajar con mis compañeros. Y después también se decidió incluir otras fotos que la gente viera a cierta distancia y con la idea de que las atrajera a la exposición. Otra cosa que hicimos para el proyecto curatorial fue ir a Filmoteca de la UNAM y revisar los documentales que hay sobre la construcción de Ciudad Universitaria. Muchos se hicieron también por el encargo del arquitecto Lazo y hice el trámite, nos prestaron una serie de documentales muy interesantes y uno de los monitores se dirigió hacia un módulo de recaudación o de pagos de tesorería, donde a lo largo del día hay filas para hacer el trámite y entretenía ver los documentales, entonces era un gancho
para que una vez que hicieran su pago se acercaran a la Isla del Saber, que se llama este espacio expositivo. Y bueno, se hizo una cédula mental y en cada proyecto curatorial, desde el inicio lo acompaño con una reflexión académica sobre lo que se presenta, que es un encuentro, una mesa redonda, una serie de conferencias. Entonces también con los alumnos organizamos conferencias, esta línea del tiempo también se elaboró en conjunto. Y de los 8, 6 presentaron conferencia, era la primera vez que lo hacían, como producto de una investigación muy seria que se hizo, y el primer reto era resolver la figura del fotógrafo, quién era Saúl Molina. No sabíamos, no teníamos información biográfica, entonces, bueno, no es que tuvimos mucha información, pero sí precisamos el lugar y fecha de nacimiento. Con Débora tenemos un amigo en común y se integraron a las obras. Muchos de ellos consiguieron contratos, fueron de los primeros trabajadores en el campus, pero también toda la gente que intervino, no solo arquitectos, sino científicos, porque una anécdota importante es que la primer piedra, esta ceremonia que se hace de inauguración, se hizo en la Torre de Ciencias, 1950, todavía la experiencia traumática de la guerra está muy presente y había una necesidad humana de encontrar un uso pacífico al átomo. Y por eso cobra una significación especial como punto de partida de nuestra ciudad universitaria. En los manuales más importantes que leemos, todos los que trabajamos en archivo, nos hablan de la importancia de hacer difusión. Siempre lo dejan al final, y en verdad creo que sí, para llegar a este punto de una exposición, es después de un proceso de cuidado, estabilización, base de datos, todo un proceso muy largo que hacemos con lo que preservamos, que aquí la mayoría conoce bien el proceso. Pero yo lo que quiero sonsacarlos después de esta presentación es que esta actividad importante la intentemos hacer en colectivo. Justo preparando la ponencia, bueno, no es ponencia, es charla, Rosa Casanova mandó esto ayer, entonces me encantó como para terminar la charla. Gracias. Perdón, ya no funcionó aquí, o creo que se apagó, pero gracias por esta charla, y a continuación me voy a permitir presentar a Alberto del Castillo, quien es doctor en Historia por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y actualmente es profesor investigador. Que es algo que es súper, súper importante, trazar esos puentes y esos vasos comunicantes. Bueno, yo les voy a hablar un poco con este título de la investigación tras la pandemia, ¿no? Era bien importante ubicar este espacio de la pandemia, qué significó para todos nosotros, y yo lo voy a canalizar en dos áreas, que sería rápidamente hablarles un poquito de cómo afectó esto nuestro trabajo a nivel de docencia y de las redes, y por otro lado, la investigación, hablando un poquito de la investigación más reciente en que nos ha tocado participar. Bueno, seguimos adelante. Quiero dedicarle esta plática a mi querido amigo y excelente fotógrafo, Marco Antonio Cruz.
con el que nos tocó compartir muchos espacios, incluso aquí. Entonces, bueno, su presencia sigue y por supuesto su obra, ¿no? Entonces vámonos a revisar toda esta parte, decía yo, de las redes, ¿no? Que me parece muy, muy importante. Nosotros, bueno, ya lo decíamos con la doctora Rebeca Monroy, desde hace más de una década, coordinamos este seminario de la mirada documental, que es un seminario dirigido a alumnos de licenciatura, de maestría, de doctorado, algunos de Rebeca, algunos míos, y la mayoría de otros lados. Porque la idea es trazar, digamos, estos puentes también con otro tipo de estudiantes y tener como ese intercambio. De manera que, bueno, en 10 años, pues hemos ya logrado construir una cierta identidad. A veces invitamos a algunos de los fotógrafos que están acá, investigadores, y por ahí es que en esta ronda de más de una década, pues hemos conseguido, nos parece, un espacio que le da identidad a este trabajo de los investigadores y que nos ha permitido trazar como diferentes pistas, ¿no?, de trabajo. Aquí pueden ver algunos de los carteles del seminario, que insisto, pues va más allá de una década. La pandemia obviamente nos pegó durísimo con la parte presencial, ¿no? Tuvimos que prescindir de esa parte, lo cual fue muy difícil. Y a cambio de eso, creo que hemos logrado tener una mayor participación de otros lugares. Se ha enriquecido mucho por ahí el seminario, a tal grado de que decimos que, bueno, quizá esto ya llegó para quedarse, y ahora lo que vienen son espacios híbridos, donde podamos ir como discutiendo con un público más amplio, pero también queremos regresar a la parte presencial, que nos parece súper importante. Esto dicho en torno al seminario, quisiera yo decir un par de cosas respecto a las redes. Con la pandemia también se abrió la posibilidad de crear una serie de redes, una primera que es una red de historia de la fotografía mexicana, que ahí un poco la idea fue acercarnos entre investigadores, ver cuáles eran como las… Bueno, esto es parte, digamos, del… la parte de la difusión, ¿no? Utilizamos fotografías con una cierta resonancia, como en el caso de Rodrigo Moya y el 68, y bueno, así ha sido un poco el avance. La sede de estos seminarios ahora es el Instituto Mora, ¿no? Y la parte latinoamericana la combinamos con otro colega, el doctor Charles Monteiro, ¿no?, de Brasil, y por ahí, bueno, es la idea de un poquito ir ampliando estas cosas, porque hay coincidencias que son muy interesantes. La segunda red, la latinoamericana, está más enfocada a la cuestión de la fotografía documental y el fotoperiodismo, y bueno, por el perfil también de los investigadores, se ha ido como dibujando más la posibilidad de acercarnos a una historia reciente, una historia del tiempo presente, ¿no?, digamos de los últimos 50 años. Es un poco hacia dónde ha girado, digamos, este tipo de trabajos, que bueno, finalmente, decía yo, la parte virtual, sobre todo en el caso de la latinoamericana, pues evidentemente que es un poquito seguir construyendo por ahí este tipo de contactos. En cuanto se pueda la realidad como más presencial, regresaríamos un poco a este tipo de encuentros, a congresos, por la mitad de esta investigación, pero ya con una revisión de campo, hemerográfica sobre todo, de algunos de los archivos, algunas de las bibliotecas, algunas de las hemerotecas, y esto nos permitió, en mi caso particular, este es el trabajo más reciente, es como la otra cara de la pandemia. Es decir, yo tuve que trabajar en mi casa y tuve por vez primera la espléndida oportunidad de trabajar 8 o 10 horas seguidas en escritura. Y entonces esto permitió también sacar adelante, quiero decirlo también, la pandemia ha sido una cuestión trágica, ¿no?, que nos ha pegado por todos lados, ¿no?, y ha traído también este tipo de cuestiones que sí me parece importante, por lo menos mencionarla con el caso de este último trabajo, que si empezamos a ver esto, es un trabajo de historia reciente, ¿no?
Es un trabajo de la historia más actualizada y por ahí a media investigación se nos atravesó esta fotografía, que es una de las últimas fotografías, no sé si la última, probablemente la última fotografía pública que se tomó Luis Echeverría en el momento de asistir a que le administraran la vacuna contra el COVID, ¿no? Entonces, bueno, él se presenta públicamente, se presenta en Ciudad Universitaria 6 meses antes del aniversario del 10 de junio, ¿no? Y bueno, circula profusamente en las redes, en distintos espacios, y ahí me pareció una magnífica oportunidad, ¿no?, para relacionarla con todo este trabajo de investigación sobre el 10 de junio, ¿no? Es decir, yo planteé… ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por seguir aquí. Quisiera hacer un agradecimiento de corazón a Juan Carlos y felicitar a todo su equipo por un trabajo impecable y agradecerles a todos las atenciones que han tenido con nosotros estando aquí en el evento. Me da muchísimo gusto que podamos estar juntos. Yo quisiera hablar de 3 proyectos que pues tienen que ver con la pandemia y con la pospandemia. El primero de ellos es un proyecto que tenía que haber empezado, se tenía que haber instalado una exposición retrospectiva de Lola Álvarez Bravo en el Museo Carrillo Gil en abril de 2020 y pues la pandemia canceló la exposición se postergó, de las que estos negativos hacen parte, porque en general cuando Lola hacía estos trabajos por encargo no tomaba una foto, obviamente, hacía una serie y me parece que una forma de poder adentrarnos en la manera en la que Lola estructuraba su mirada fotográfica y construía primero estas imágenes para el fotoreportaje, elegía la foto que se quedaba en el fotoreportaje y descartaba las demás, tienen que ver con poder revisar los materiales completos. Y finalmente, otra de las cosas que me quedan pendientes con el trabajo de Lola es relacionar estas reproducciones. Una característica de la que me di cuenta haciendo esta investigación sobre el trabajo documental de Lola Álvarez Bravo, además de constatar que su mirada fotográfica estética, la que ella consideraba artística, está estrechamente vinculada con su trabajo documental, al punto que yo ya no termino de entender, salvo el plurito de la época contra el trabajo documental, ¿por qué ella insistió tanto en separarla? Creo que en muchos sentidos el hecho de que trabajara con una sola cámara y no con la doble cámara, como Rodrigo Moya trabajaba, tienen que ver con una mirada que tiene una continuidad y que no se detiene para hacer esta foto única, sino que hay como un transcurso que aparecen en la memoria de Ávila Camacho también. Resolver el enigma de cómo Lola se valió de todo el trabajo de propaganda política y de desarrollismo para hacer su trabajo de autora, también ha sido muy interesante. Hay otros pendientes con temas que me parecen curiosísimos, que quizá estén vinculados a su producción. En los fotomontajes encontramos una insistencia, el tema del trabajo con una mirada muy constructivista, soviética, si quieren. Yo creo que muy futurista, muy ligada a la obra de Josep Renau, al trabajo de Siqueiros. Lola también aprendió mucho composición viendo, fotografiando y reprografiando murales y al trabajo de Rivera, creo yo, el hombre en la encrucijada, como me señalaba Rita Eder hace unos días. Y, por ejemplo, estas tomas con elementos de arquitectura moderna, una silla diseñada por Mario Pani, pero todos estas series de fotografías que tienen que ver con manos, con pies, con gestos, que pues pueden haber sido encargos, pero también creo que son como ciertas obsesiones visuales de la fotógrafa y que ha sido muy interesante ir registrando. O el encuentro de otras fotografías como, sí, esta es de la misma serie, aquí tenemos a la mujer que les enseñaba yo hace rato, y son para qué hacer este inventario o este catálogo de trajes populares
y pues bueno, lo que queda pendiente es hacer ese trabajo, pero ya no lo quiero hacer sola, quiero hacer un equipo de trabajo con estudiantes para que pues tengan temas para sacar tesis y se puede ir para muchos lugares. La fotohistoria permite hacer un trabajo bastante amplio. El otro trabajo de investigación con el que estoy involucrada, y aquí no les puedo mostrar fotografías porque el libro está en ciernes, es un libro de la serie Inéditos del Centro de la Imagen. Joan Trujillo me invitó muy generosamente a coordinar un libro sobre Mariana Jampolsky y después de trabajar con ella y con Alejandra Zamudio, pues un ratito en pláticas y en platicar con Tere Matabuena en el archivo de la Universidad Iberoamericana y con María Marines de Mari Campos, estamos llegando a una selección. En este libro participan como autores, es un libro muy interseccional, Rebeca Monroy, por supuesto, y están algunos exalumnos y exalumnas y colegas mayores, por ejemplo, Sol Rubín de la Borbolla, y pues va a ser un libro que espero pueda permitirnos ver muchas de las imágenes de Mariana Jampolsky que están inéditas y que son imágenes que no conocemos, que abordan temas en también una cierta forma muy peculiar de trabajar con la idea de ciertas, como ciertos temas que se reiteran en su trabajo o son absolutamente fantásticas. Las diapositivas de Girard no han hecho parte de los trabajos que se han escrito, varios trabajos de unas fechas para acá, hay dos o tres especialistas. Esta exposición de Alexander Girard se organizó en Vitra, donde está su archivo y donde está el archivo de los de Ray y de Charles Eames, una pareja de diseñadores industriales también de mediados del siglo XX, muy amigos de Girard, y me parece que desecharon estas diapositivas como materiales sin utilidad, y los académicos han repetido mil veces que los colores y las formas y los diseños de Girard tenían que ver con su colección de arte popular. Fue un gran coleccionista de arte popular mundial, pero particularmente de miniaturas y de arte popular mexicano. Y nadie peló las diapositivas y creo que está por trabajarse y por documentarse. Hay algunos de los sitios que trabajó que no identifico porque tampoco soy experta en las artes populares del universo, y justamente estoy tratando de ubicar, por ejemplo, llama mucho la atención que tiene esta especie de secuencia donde hace la toma de establecimiento, casi muy cinematográfica, una toma de establecimiento y empieza a hacer close-up, close-up, close-up y termina retratando los detalles que más le interesan. Y de pronto estos colores aparecen en las telas, de pronto las flores aparecen en el diseño de papel tapiz para paredes, o de repente aparecen algunas de estas figuras que diseñó en madera, bellísimas, unas muñecas muy sofisticadas. Aquí da muy fuerte. Bueno, para complementar esta mesa, voy a presentarles a Jacob Bañuelos, quien es doctor en Ciencias de la Información por el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad 2 de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es profesor e investigador de tiempo completo del Departamento de Medios y Cultura Digital del Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, en donde imparte las materias de fotografía e imagen digital, en la cual pertenece a la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey y ha publicado diversos estudios, entre ellos el ahora ya célebre libro de fotomontaje, y además de que fotografía y dispositivos móviles, y también coordinó el libro Visualidad
totalizante. Asimismo, coordinó el número Fotografía entre lo analógico y lo digital de la revista de Signis. Le damos el micrófono a Jacob. Hola, buenas tardes, gracias Daniel. Lo primero es agradecer a Juan Carlos por la invitación, Juan Carlos Valdés, gracias. También al equipo de organizadores, como ya lo han comentado mis colegas, y también un honor compartir con mis colegas esta mesa. También ha sido un encuentro muy especial porque he encontrado muchos amigos y colegas que hace mucho no veía y que me da muchísimo gusto verlos. Bueno, lo primero, yo voy a dividir, bueno, le he llamado temas emergentes de la investigación en imagen y fotografía. Emergentes para mí y que pienso que son emergentes para la investigación en imagen, desde muchos ámbitos, ¿no? También desde la historia de la fotografía. Yo no trabajo siempre desde la historia de la fotografía o de la historia del arte en la fotografía, sino desde otras disciplinas también. Y algunos de los trabajos que voy a presentar aquí tienen, digamos, o corresponden a esta expresión multidisciplinaria. He dividido la charla en dos secciones. La primera es lo que me detonó el título de la mesa, que me detonó una pregunta de investigación. A ver, ayúdame, querido Ernesto. Bien. No voy a extenderme más en esto y voy a hablar un poco de la producción que hice un poquito antes de la pandemia. Pero ¿por qué antes de la pandemia? Hablar un poquito antes porque evidentemente hay como un hilo conductor que me lleva a lo que hice justamente en la pandemia, que es verdad que son temas que emergen, ¿no?, en la pandemia, pero que se hacen lecturas de estos temas gracias un poco a lo que viene uno trabajando anteriormente, ¿no? Si quieres, cuando yo le cambie de aquí, le cambias para allá. Yo trabajo… sí, es un poquito complicado. Yo básicamente trabajo esta línea de investigación, ¿no? Imagen, tecnología y cultura, que confluyen, digamos. Me interesa muchísimo… mirar, sí, fenómenos emergentes de la imagen y tienen muchísimo que ver con la tecnología, como lo es la propia fotografía, ¿no? Y su interrelación con la cultura y con una perspectiva sociocultural, digamos. Y bueno, he utilizado la sociosemiótica, por ejemplo, para tratar de entender, ahorita vamos a ver más adelantito, fenómenos como tan complejos desde mi punto de vista como los memes, ¿no?, lo que está pasando con la imagen. Gracias a esta pregunta o esta invitación, yo tracé de alguna manera mi propia cartografía temática de temas emergentes para mí y en los que estoy involucrado. Primero, la imagen, o sea, estudiar la naturaleza de la imagen y su transformación, y en ello va la fotografía también. Segundo, ¿qué está pasando? Y lo pongo un poco, están interrelacionados los temas, sin duda, están completamente interrelacionados y se pueden trazar muchísimas convergencias, ¿no? ¿Qué está pasando en la relación imagen e inteligencia artificial? Como fenómeno tecnológico, pero como fenómeno sociológico también, ¿no? ¿Y qué pasa en un escenario tan complejo como el de México? El de México en particular y el del mundo en general, donde impera como una especie de régimen o de estatuto de la violencia, un estado de la violencia, ¿no? Y que afecta sin duda estos factores también a nuestras identidades. Este es el trabajo que citaba Daniel en mi semblanza. Lo pongo porque es un trabajo, el primer libro que yo publiqué de manera individual. Es mi primer trabajo de investigación y es sobre la historia del fotomontaje desde su origen hasta el 2008. Es una historia, a partir de la historia, con metodologías de historia del arte, para entender qué hay detrás
de las imágenes fotomontadas, en corrientes artísticas, desde el origen de la foto hasta nuestros días, tratando de entender qué hay en el trasfondo, digamos, por un lado ideológico y por otro en las estrategias creativas, ¿no?, que dan lugar a un fenómeno también muy complejo que abarca desde la propaganda política, el arte popular, la publicidad y el arte mismo, ¿no?, es decir, corrientes artísticas propiamente dichas. Voy a ser muy breve porque hay algunas, o sea, no quiero detener mucho en cada sección. En el 2014 y con el maestro Mata, con la complicidad del maestro Mata, y después de haber dado un montón de talleres sobre iPhonografía, porque era como algo, yo creo que nadie toma ya una clase de iPhonografía, de cómo hacer fotos con un celular. Empezamos a armar un proyecto para entender el estado de ese momento de la fotografía y los dispositivos móviles, la relación entre la foto y los dispositivos móviles. Todavía, actualmente los dispositivos móviles son la cámara más importante o más relevante en términos de uso en el escenario actual. ¿Cómo afecta este escenario en la producción fotográfica, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con la cámara? ¿Cómo estamos consumiendo, produciendo, reciáticas, empáticas e indiferentes, ¿no? Una serie de reflexiones muy profundas y muy significativas. La metapornografía, escenificaciones de la fotografía, es un análisis sobre el cuerpo y la pornografía. En fin, una experiencia muy interesante. Y al hilo de este libro, de este compendio, tuve la oportunidad de entrevistar a Philippe Dubois, que para mí fue un referente en mis estudios iniciales de la fotografía, y era como entrevistar así como un rockstar, ¿no?, de la fotografía, de Philippe Dubois. Y nos habló en esta entrevista de este tránsito. Yo le preguntaba, oye, ¿qué tanta vigencia tiene tu libro, ¿no?, El acto fotográfico, es un gran referente de la foto. Me decía, ya no sirve para nada. Son algunos de los autores invitados. Adelante. Luego, en la pandemia, estos son como también estos temas emergentes que de pronto uno se topa, y es, hicimos un trabajo con un colega, Omar Cerrillo, un trabajo de análisis. Bueno, empezamos a recolectar memes, tenemos cerca de, en realidad no son muchos, son como unos 3,000 memes de la pandemia, ¿no? O sea, originados desde que se supo que había un virus en China y llegó a México, y empezamos a recopilar memes de la pandemia, y hicimos un análisis, un segmento del análisis para investigar cómo se construyó la imagen pública de un funcionario mexicano. Y tiene muchísimas conexiones con el fotomontaje desde su origen hasta ahora. Una de esas conexiones es que grandes muestras o históricas del donde nace el fotomontaje, ese momento, uno de los momentos más críticos de la historia del siglo XX. Segunda Guerra Mundial, grandes conflictos políticos, sociales, culturales. El fotomontaje fue un arma política, por otro lado propagandística, y un recurso estético, una muestra, una forma de arte, ¿no?, también, pero el arte con una finalidad política. Y aquí lo que me parece más interesante del meme es justamente su naturaleza colectiva. Tres piezas del Renacimiento y el COVID, ¿no?, y memes memes tomando piezas del arte del Renacimiento, básicamente son dos, la Gioconda, la Mona Lisa, esta pieza y la Última Cena. Es mi texto, bueno, uno de mis textos, sí, mi texto que yo contribuyo en este en un capítulo. Y hay una curaduría temática de memes de este año, 2020, que cuenta con 23 categorías temáticas, o sea, desde viajes, vida cotidiana,
¿no? La casa, las mascotas, ¿no? O sea, hay un universo temático gigante, increíble, eso es un valor cultural maravilloso. Entonces hacemos una curaduría de memes de un año y este en particular me fascina, ¿no? O sea, creo que es de una potencia metafórica increíble, muy crítica por otro lado. Siguiente. Se analiza, ¿no? Bueno, y ya un poquito más, ahora estamos produciendo un libro también colectivo. Lanzamos a través de asociaciones académicas una invitación justamente para saber y invitar a pensar sobre la fotografía. O sea, ¿quién está escribiendo sobre la fotografía? ¿Quién escribe sobre la foto? ¿Quién investiga sobre la foto? ¿Y qué se está investigando y qué se está escribiendo? Entonces, invitamos alumnos, profesores de fotografía, artistas, ¿no? Hay algunos invitados aquí y algunas entrevistas que hicimos a queridas colegas, Márgara, Lourdes, esta Vida, esta Mata, que nos han aportado reflexiones desde el campo creativo, pero también investigadores que nos han dado sus ideas fundamentales sobre los desafíos de la investigación de la fotografía en este momento. Y también, bueno, desde la didáctica, la creación y la teoría. Y eso está en proceso, este es un libro que también ya está compendiado, reunimos 30 referencias y salió el tema de la crítica y no existía la crítica o había muy poca crítica y en qué se basa, en qué se fundamenta la crítica fotográfica actualmente. Entonces estamos construyendo una reflexión, una revisión sobre cómo abordar la crítica actualmente y si existe la crítica, ¿no? Y si existe, cómo hacer la crítica. Y ella tiene una perspectiva muy interesante desde la decolonialidad, ¿no? Desde una mirada antropológica, para cuestionar algunos de los cánones que se han estado usando para criticar la fotografía, ¿no? Para hacer crítica fotográfica. Y de alguna forma construir nuevos cánones para mirar la fotografía y criticarla, ¿no? Con otras miradas. Entonces, en eso estamos, ¿no? También. Y finalmente, aprendí mucho también reconociendo el trabajo iniciado por Marieta Bernstorff, ya se habló ayer, en la mañana creo, en la mañana con Lourdes de este proyecto. Iniciamos también un proyecto colectivo de investigación sobre expresiones artísticas que soporten acciones activistas, políticas, frente a la violencia. Entonces, estamos construyendo un proyecto también colectivo para identificar colectivos o colectivas de mujeres. Es que en el tema de los desaparecidos, hay muchas colectivas que están trabajando y nos interesa ver también qué estrategias creativas, o sea, cómo están usando el arte y la imagen para crear una memoria actuante, para una memoria de sanación, para crear un movimiento colectivo, para promover un movimiento, etcétera, etcétera, pero centrados en problemáticas de la violencia. Aquí voy a poner algunas fotos del colectivo que me parece increíble, lo que están haciendo, me parece fascinante. Creo que es un gran referente de lo que puede venir, como también lección asociada a la pandemia. Paradójicamente, estos son también piezas tangibles, tridimensionales, que se exponen en museos y en parques o en plazas públicas, pero tiene esta vocación colectiva y que también migra a la red. Y creo que las imágenes que, y no solo las imágenes, el sentido de estas imágenes, tiene una fuerza, la fuerza de lo que llama un autor por ahí, Williams, la estructura del sentimiento frente a la violencia, en una resignificación desde la memoria y la experiencia biográfica,
pero también en el acompañamiento colectivo, y eso me parece un camino fundamental para seguir trabajando y investigando. Y creo que la colectividad, una de las cosas que no se nos debe olvidar es de la pandemia, como experiencia de la pandemia, es que justamente somos colectividad, somos parte de una colectividad, somos parte de esta sociedad, o sea, somos interdependientes, individualmente creo que no vamos muy lejos. Esta pieza, bueno, algunas no tienen autora porque no están en la red. ¿Está al revés? A ver, ya sé, la que sigue es de Lourdes, esa sí. A ver, eso, es que también en la red, luego ya platicaré con ustedes de forma más cercana, no vienen los nombres. Y creo que sí importa y no, pero me gusta mucho que me digan de quiénes son. Y este es de Lourdes, que me parece alucinante. Todas las piezas, la verdad es que vale la pena tomar esto como un referente. Es un referente en la forma de afrontar, es una actitud. Y creo que están usando de una manera extraordinaria los recursos de la imagen para confrontar la situación en la que estamos. Felicidades por ese trabajo. Y ya para terminar, algo que tampoco puedo dejar de lado es esta problemática también muy emergente de la inteligencia artificial y su impacto en la imagen y en la fotografía, en la cultura fotográfica. Si quieres cambiar la siguiente. Este artículo salió en 2020 y fue una primera aproximación a este fenómeno que se denomina deep fake, que viene de aprendizaje profundo y de algunas traducciones, mentira profunda, falsedad profunda, ¿no? De lo que se trata es de generar una imagen a través de un algoritmo o algoritmos que puede tener información referencial, o sea, puede venir la imagen se puede producir por información que viene de una foto digital o puede no venir de información de una foto digital, sino simplemente de información. Pero este hecho, digamos, de alguna manera anuncia problemáticas que la foto ha tenido durante su existencia, pero que va a acentuar más todavía. La imagen como verdad, la imagen como realidad, la imagen como espejo, la imagen como discurso testimonial, ¿no? El cuestionamiento sobre los discursos del hacer creer, o sea, la fotografía como discurso del hacer creer, ¿no? Va a estallar, ¿no? O está estallando, digamos, ¿no? Y bueno, aquí se revisan casos, géneros, tecnologías, aspectos de ética. No les voy a poner este ejemplo, pero bueno, se imaginarán, pues aquí está diciendo algo que no dijo, pero que a lo mejor piensa, y es un deepfake, hay muchísimas muestras. A ver, eso. Y como continuación, y este se publicó hace muy poquito, en 2022, aquí lo que hice fue una revisión, en cierta forma histórica, 2017 a 2021, porque el deepfake se manifiesta, digamos, en las redes a partir del 2017, pero ha evolucionado de una manera vertiginosa y ha ido desde los usos más delictivos que se puedan imaginar a una evolución hacia los usos más benéficos que se puedan imaginar también, ¿no? Al punto en que hay toda una disertación sobre qué denominar deepfake y qué no denominar deepfake. Y hoy encontramos un horizonte de manifestaciones activistas, sí, y políticas usando estas tecnologías, campañas sociales, campañas políticas, de activismo, etcétera, que nos hace pensar en lugar de usar el término deepfake, usar el término deep truth, ¿no? O si encontramos uno en español, pues
sería maravilloso. Esto son muestras de deepfakes tomados con, bueno, obviamente conjunto de datos, ¿no? Con una increíble precisión y realismo. Siguiente. Siguiente. Más siguiente. Quitemos a Trump. Y ya, bueno, dos reflexiones. Al hilo de esas problemáticas de la inteligencia artificial, acabo de terminar un capítulo sobre lo que yo denominé la imagen vacía en este escenario del capitalismo de la atención y la vigilancia. Siguiente. Ah, sí, perdóname. Y dos casos de… dale un antes, por favor, para cerrar. Dos casos de… y bueno, investigadores que yo conozco que podrían estar en este mapa, ¿no?, de la investigación sobre la imagen y la foto, y bueno, que conozco porque son cercanos y que hacen trabajos increíbles de investigación. Uno de ellos es Diego Lizarazo, que está en la UAM, que ganó, por cierto, el ensayo fotográfico del año 2020 o 21. Y se publicó recientemente este ensayo que se llama La fotografía y el otro, estética del retorno, y que tiene que ver mucho con la relación entre fotografía, alteridad, estética, política y… Es que… Les agradecemos mucho a los panelistas de esta mesa. Doctor Escorza, muchísimas gracias. Y pues bueno… Un trabajo de equipo increíble. Nosotros no seríamos nada sin el trabajo de los conservadores, de los investigadores, de la gente que nos va apoyando hasta en las diligencias administrativas. Y bueno, yo quiero agradecer mucho a Juan Carlos Valdés Marín, al maestro Juan Carlos Valdés Marín, a Mayra Mendoza, a toda la gente del Cinefa con la que he trabajado. Es un placer y un gusto siempre colaborar con ellos. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar, para dar un agradecimiento, hacer un recordatorio a aquel generoso hombre que nos impulsó en la fotohistoria, que nos enseñó a ver las imágenes, entenderlas de otra manera y hacer construcciones poéticas con los textos. Si algo odiaba José Antonio Rodríguez era que aburriéramos al público, ¿no? Y él lo tenía muy claro, por eso ese espíritu tan alegre y emprendedor que tuvo. Y desde aquí quiero con ustedes agradecer la vida, el trabajo. Quien estudió la carrera de historia. ¿Quieres pasarte para acá para que te sea más fácil? ¿Sí? Ah, bueno. Estudió la carrera de Historia y cursó la maestría en Historia de Arte, ambas en la Universidad Autónoma Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en distintos proyectos de edición, catalogación y clasificación de acervos documentales y fotográficos en distintas instituciones públicas y privadas. Se ha desempeñado como investigador para exposiciones y curadorías sobre fotografía y arte moderno en México, en museos como el del Palacio de Bellas Artes y el Centro de la Imagen, así como proyectos independientes. En los últimos años colaboró como investigador y coeditor de la revista Lunia Córnea, publicación del Centro de la Imagen, y fue curador asistente, gestor e investigador en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México,
Actualmente es coordinador de las Galerías Abiertas del Bosque de Chapultepec y dirige el Museo de Sitio y Centro de Visitantes del mismo bosque. Ahora me voy a mi otro borrador. Okay. En 1984, el periodista y diplomático Joaquín Gómez Vergara lamentaba la ausencia de un zoológico similar a los de Berlín y Londres. El cronista argumentaba que los habitantes de la capital desconocían la existencia no solo de la diversidad de animales feroces, sino los endémicos del país. En el primer artículo de la revista, Miguel G. Álvarez, que se titula Zoológico de Chapultepec, narrativas y reportajes gráficos, describe que el mundo tanto con la creación del zoológico bajo el régimen de Porfirio Díaz como el diseño de la Dirección de Estudios Biológicos en el periodo posrevolucionario. La revista Alquimia publica fotos de la agencia Casasola que forman parte de la colección del Fondo Casasola que conserva y custodia la Fototeca Nacional del INAH, además de los fotoreportajes publicados por diversos medios como el Universal Ilustrado y la revista Siempre, entre otros. Déjenme saltarme. Bueno, es que lo resumí del resumen del resumen. Antes de concluir mi intervención, quiero hablar brevemente, bueno, mi intervención de este texto, no crean que ya acabé. Antes de concluir mi intervención, quiero hablar brevemente de la hermosa foto de la imagen de portada, que es el hombre en la sala de exhibición del Museo de Historia Natural. La imagen también pertenece al archivo Casasola. Hace 100 años, la taxidermia desempeñaba un importante papel en el ámbito de la conservación. El Museo de Historia Natural es posterior al zoológico. El presidente Adolfo López Mateos inauguró el 24 de octubre del 64 el Museo de Historia Natural en la segunda sección del bosque de Chapultepec, bajo la administración de lo que antes era el Distrito Federal. En el número 72 de la revista, el lector no solo encontrará la historia del zoológico y los primeros reportajes gráficos en los que se abordó el tema, sino que, cosa muy importante, cómo se fue creando sentido, no solo a través de las imágenes, sino de los titulares y la narrativa presente en los textos. En algunos artículos estuvo presente un fin didáctico, mientras que en otros se deslizaron algunas críticas sobre las deficiencias y la extrema pobreza de la colección de animales del zoológico. La situación del zoológico tras el periodo revolucionario y la fundación de la Dirección de Estudios Biológicos bajo la dirección del profesor Alfonso Luis Herrera López, también es abordada por Miguel Álvarez. Y bueno, eso es el texto con el que se abre la revista. El segundo texto, que también me va a tocar presentar, déjenme encontrar la semblanza. Bueno, Antonio Bund, nuestro otro colaborador, el autor del segundo texto que se publica en este número de Alquimia, pues es un tipo que anda con licencias poéticas en la vida. Quien conoce a Antonio Bund puede enamorarse perdidamente de él. Es un tipo simpático, muy creativo, fotógrafo, cineasta, y bueno, investigador también, actualmente está haciendo su doctorado en Canadá, su doctorado en artes, y con él tuve la oportunidad de convivir durante la maestría en artes visuales en la Academia de San Carlos, y ahí fue… No se equivoca, en el archivo fotográfico del maestro López existen pocas imágenes con el tema en específico de la fauna. ¿Qué relación existió entre Nacho López y los animales? ¿Tenía mascotas? Entre menos datos se encontraba, más enigmas despertaban en mí. La cruzada comenzó entrevistando a tres de los llamados Nachitos.
el adjetivo con el que cariñosamente bautizaron a los discípulos del fotógrafo. Daniel Mendoza, Renato Ibarra y Elsa Medina son algunos de ellos. Sin embargo, ninguno tenía una anécdota sobre la relación de Nacho López con los animales. Elsa me habló de la fe medicinal que el maestro le tenía a la hoja santa, también conocida como acuyo. Al maestro le gustaba contemplar, me contó Daniel, pero fue Renato quien mencionó había perros en su casa. Deberías de hablar con Citlali, su hija. Antes de que existieran las redes sociales, la gusano, Emilio Carballido sentado en su biblioteca. El dramaturgo mira a su gato, quien está sobre el escritorio, y el gato mira de frente a la cámara de Nacho. Mi padre, continúa la antropóloga, tenía una relación íntima con la naturaleza. Papá me contó que cuando se mudaron de Mérida a Veracruz fue en barco y que literal viajaron hasta con el perico. También navegaba con ellos una perra que se llamaba Paloma. La anécdota sale a colación porque una de las primeras fotografías que hizo el maestro López fue de Paloma. Ella llegó a casa cuando Nacho era niño, relata Citlali. Quizá por ello Nacho se ve reflejado en la foto Niña con gato camina en un cementerio que Alquimia publica en el texto de Antonio Bund. Nacho López apoya la adopción de los perros de la calle sobre sus ojos, su mirada tan tierna que guarda la humanidad contenida que tenía su padre, se ilumina y suelta. Cuando papá murió, llegaron a la casa dos canarios. Dóciles, se dejaron guardar en una jaula enorme que compró mi mamá para ellos. Ella decía que era mi papá. Muchas gracias. Bueno, pues yo les voy a comentar sobre las siguientes colaboraciones. En este caso comenzamos con la colaboración de Columba Sánchez. Ya hablaron de Columba hace un rato, el maestro Ernesto Peñalosa. Ella trabaja en el archivo Manuel Toussaint del Instituto de Investigaciones Estéticas. Es maestra, ella en conservación y además forma parte del comité editorial de nuestra revista. Cuando se planteó el tema de fauna y archivo, fue de las primeras en colaborar, porque esto viene con la historia que les voy a contar. Columba ya tenía un antecedente, pero todo lo detonó al leer una nota periodística. 2021, tras leer un texto periodístico en el diario El Universal de Oaxaca, en el que se informaba sobre una solicitud al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para que se otorgara la indicación geográfica a la seda producida por los gusanos en San Pedro Cajonos, Oaxaca, Columba Sánchez recordó unas espléndidas imágenes que se conservan en el acervo del Instituto de Investigaciones Estéticas y que forman parte del fondo de autor Michel Sabé, fotógrafo de origen francés que llegó a México en 1967 y que ha participado en diversos libros y catálogos. Con esas imágenes de una calidad técnica excepcional que nos obligan a reconocer que en la fotografía no solo hay información, sino una impronta estética que es producto del conocimiento del autor, el investigador brasileño Boris Koss hoy hablaría del binomio indisoluble registro-creación. Columba armó el texto a lo largo de escasos 30 días, así como también sobre el proceso de cría del gusano, su alimentación, el tejido del capullo en el cual se enrolla para comenzar su metamorfosis, en fin, da muchos detalles. Si ustedes quieren más, pues adquieran la revista y se van a enterar de todo lo que nos habló Columba y sobre todo algo muy importante, el proceso de construcción de las fotografías, lo que tuvo que hacer el autor para lograr esas espléndidas imágenes, nos lo detalla Columba y yo no se los voy a platicar, lean la revista. Nos percatamos del carácter confesional y de la conexión mística y la devoción que la autora siente por los distintos animales
con los que ha compartido su vida, ya sea por breves momentos o por años. Dice Greta: me gusta pensar que tengo una conexión mística con algunos animales. Hace muchos años la idea de que un pájaro me buscaba porque necesitaba encontrar un lugar para bien morir se instaló en mi mente y durante días lo busqué. Removí las plantas de casa de mi madre creyendo que la besucha estaría escondida a la sombra de las galateas. Hasta que una tarde, al abrir la puerta para recibir al cartero, encontré una tortolita acurrucada a los pies del gran pino que custodia la entrada. Esperaba tu llegada desde hace varios días, le dije con tono maternal. La tomé entre mis manos, la acomodé en una caja y la puse al sol matutino. Antes del anochecer, la tórtola murió. No lloré por ella, la enterré al pie del árbol de Nochebuena que da a la ventana de la habitación de mi madre y le agradecí el honor de venir a morir conmigo. La redacción de Greta por momentos me llevó a recordar otras lecturas como aquel hermoso libro de Guadalupe Dueñas, de lecturas mexicanas editadas por el Fondo de Cultura Económica y que lleva como título «Tiene la noche un árbol». El texto de Greta transcurre ligero y va acompañado de hermosas fotografías de la agencia Casasola, del maestro Nacho López y de Enrique Semo. En algunas podemos observar al Departamento de Conservación de la Fototeca de Nuevo León. Para la sección Soportes e Imágenes, contamos con la colaboración de Cecilia Gutiérrez Arreola. Ella nos invita a recordar la historia de la revista Alquimia. Es un homenaje al amado, querido, inolvidable maestro José Antonio Rodríguez, el amigo, el historiador que nos enseñó a mirar imágenes. En cuanto a las reseñas, tenemos la participación de un joven y talentoso historiador, David Fajardo Tapia. David se dio a la tarea de reseñar un libro que va acorde con el tema de la revista y es un libro de otro entrañable amigo que también ya partió de esta dimensión, el querido Marco Antonio Cruz, a quien también recordamos con mucho cariño. Y bueno, al respecto sobre ese pequeño libro, Bestiario 2, David nos dice: Cruz nos invita a repensar nuestras formas de dominar la naturaleza. También nos lleva a desmontar nuestra idea de lo salvaje, porque a través de sus imágenes nos ofrece alternativas más allá de la explotación y mercantilización del mundo animal. Hay imágenes que nos señalan la relación armónica entre seres vivos y desde luego ello implica la deconstrucción del significado que culturalmente le hemos atribuido a los animales. Bestiario 2 es una manera de asumir nuestra propia bestialidad a través… Aprecienla en papel, por favor, adquieran su número de Alquimia, también lo puede descargar, pero se van a llevar una magnífica experiencia al ir repasando cada una de las imágenes y con la lectura tan agradable de estos textos que dieron forma a esta nueva edición de Alquimia. Muchas gracias por su atención, un aplauso para todos. Muy bien, muchísimas gracias, querida Greta, querido Arturo, por la presentación de ese número 72 de la revista Alquimia. Y bueno, con esta actividad finaliza el 23º Encuentro de la Fototeca, que pudimos nuevamente vernos sin una pantalla y sobre todo poder darnos un abrazo que tanta falta nos hace a todos. Entonces, ¿qué si algo…? Bueno, y si los dioses lo permiten, nos veremos el próximo año por esas fechas celebrando el 24º Encuentro Nacional de Fototecas, donde estaremos preparando nuevas sorpresas. Muchas gracias a Arturo Jaramillo, subdirector de la Fototeca Nacional, que coordinó prácticamente el trabajo técnico, y Marcela Martínez García, la subdirectora administrativa, que es una maga para poder manejar el presupuesto, que aunque sea exiguo y es muy inteligente y sabe cómo hacer que las cosas rindan. Ya me imagino a su esposo, un hombre que realmente sacó la lotería.
Bueno, a todos ustedes, nuevamente muchas gracias y nos vemos el próximo año.